Gloria a Dios. Aleluya, cuando glorifican el nombre del Señor. En este lugar glorificamos el nombre de Jesús. We worship the name of our Lord in this place. Sobre todas las cosas. Above all things. Aleluya, aleluya. Thank you. Aleluya, aleluya. Cuando glorifican al Señor. Praise the Lord. Aleluya. Santo Jesús, aleluya. Vamos a buscar la palabra del Señor. Amen. We're going to be reading the word of the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Romanos. Hallelujah. We're going to be reading from Romans. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Déle la mano que está a su lado y dígale, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí hoy. Take someone's hand and say, God bless you. I'm so happy that you're here today. Amen. Aleluya. Thank you. Te bendiga, qué bueno que estás aquí hoy. Amen. Bless you. Aleluya. First Thessalonians es el primero, gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, 5. Chapter 5, verse 12 to 13. Versículo de 12 al 13. Aleluya. Thank you. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan. But we request of you, brethren, that you appreciate those who diligently labor among you. Y les presiden en el Señor y le dan instrucción. And have charge over you in the Lord and give you instruction. Téngalo en alta estima con amor a causa de su obra. And that you esteem them very highly in love because of their work. Y vivan en paz los unos con los otros. Living peace with one another. Vamos a Romanos capítulo 13, versículo 7. And we'll read from Romans chapter 13, verse 7. ¿Cuánto glorifican al Señor? Thank you, Jesus. Aleluya. Dice, paguen a todos lo que le deben. Render to all what is due. ¿Alguien me debe? Someone owes. No, ok, estamos bien. Vamos a seguir entonces. Continue. Al que tributo, tributo. Tax to whom tax is due. Al que impuesto, impuesto. Y al que respeto, respeto. Y al que honra, pues honra. Custom to whom's custom, to whom custom. Fear to whom fear. Honor to whom honor. ¿Cuánto glorifican al Señor? Yes. Dele la mano que está al lado, dígale, gracias por lo que hace por la obra del Señor. Someone hands and say, thank you for what you do for the work of the Lord. A todos. Everyone. El que no limpia, yes, ofrenda. All those that even if you don't clean, then you give offering. El que no ofrenda, diezma. If you don't give offering, you give your tithe. El que no ofrenda, trabaja para la iglesia. If you don't give offering, then you work for the church. Algo hacemos, ¿verdad que sí? You all do something for the Lord, los right? Los que enseñan. Those who teach. Los que son líderes. Those who are leaders. Aquellos que, aleluya, contribuyen con sus artes. And those who can contribute with the skills con música arts, y canción. With music. Aleluya, agradecemos a todo lo que han hecho. And we thank everyone for what everyone does. ¿Cuántos dicen amén? Así que los de al frente saludan a los de atrás y gracias por todo lo que hacen por la obra del Señor. Thank you for everything you do for the work of the Lord. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor. Padre celestial, le damos gracias. Father, we thank you. Te damos gracias porque, aleluya, tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Thank you, Lord, because you produce the ones by your perfect will. Amen, aleluya. Y tú nos das los talentos y las habilidades. And you give us the talents and the abilities. Para que los empleemos para la gloria de tu nombre. So that we can use them for the glory of your name. Y nosotros con alto honor. And us with a high honor. Nos damos a la obra tuya. We give in to your work. Esta iglesia con alto honor. And this church with high honor. Se da a la obra. Gives in to your work. Para glorificar el nombre del Señor. To glorify the name of the Lord. Para salvar las vidas. To save lives. Aleluya, Dios mío, para alimentar las ovejas. To feed the
sheep. Aleluya, para glorificar tu santo nombre. To glorify your holy name. Y esperar hasta el día que tú vuelvas por nosotros. And to await that day when you return for us. Gracias por esta iglesia. Thank you for this church. Gracias por los líderes. Thank you for the leaders. Gracias por los maestros. Thank you for the teachers. Gracias por los músicos y cantantes. Thank you for the musicians and the singers. Gracias, Dios mío, por aquellos que predican. Thank you for those who preach. Los que van a las prisiones. Those who go to the prison. Los que visitan los enfermos. Those who visit the sick. Dios mío, los que ofrendan y diezman. Those who give offerings and tithes. Gracias por todos ellos, Señor. Thank you for all of them, Lord. Dios mío, aleluya, damos honor a tu nombre. We honor your name, Lord. Primeramente y sobre todas las cosas. First and above all things. Y luego, Señor, aleluya, damos crédito a todas estas personas quienes tú usas, Señor. And then we give credit, Lord, to all these people that you use. Sigue bendiciéndolos. Continue to bless them. En tu nombre, Señor. In your name, Lord. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuánto glorifican al Señor? Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Voy a pedir que el hermano, los pastores asistentes pasen por aquí. Gloria a Dios. Santo Jesús. Y voy a pedir pues que la iglesia, aleluya, sepa cuál es la naturaleza del servicio de hoy, pero primero le damos la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo quiero reconocer en este día. Gloria a Jesús. Y vamos a celebrar un legado. Aleluya. De unas personas que han tenido una carrera ministerial fuerte. Of two people that have a strong ministry career. Aleluya. Así que vamos a invitar, aleluya, a que los hermanos pues enseñen los banners. So we'll show the banner. El hermano José y Margarita Rosario. Gloria a Dios. Aleluya. Establecieron la iglesia, aleluya, cristiana, Nuevo Pacto, Mahanaim y Nuevo Pacto. They were the ones that established the church, initially Mahanaim, then a New Covenant Christian Church. Y han sido pastores desde el 1986 en la isla de Puerto Rico. They've been pastoring in Puerto Rico since 1986. Y también, desde aquí en la iglesia de nosotros, Mahanaim, comenzaron a pastorear en el 1996. And then they started pastoring the Mahanaim Church in 1996. ¿Y por qué estamos haciendo esto? And why are we doing this? Porque a ellos los reconocemos hoy como el establecimiento ministerial de lo que nosotros hemos adquirido en el nombre del Señor. And we recognize them for the establishment of the ministry of our church.
today. Y nosotros hemos decidido pues no celebrarlo cuando ya él no estén aquí. So we decided not to just celebrate it when they're not here any longer. Y ponerle un nombre de la calle de Lovita. And place a name one of the streets in Britain. Cuando ya no estén. When they're not here. Y decir lo mucho que hicieron cuando no estén. And to say how much they did when they're not actually here. Lo hacemos ahora en vivo. We do it here, alive and well. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Así que el servicio es para la gloria del Señor. Today's service is for the glory of the Lord. Y para decir que estamos orgullosos de nuestros padres. And to say that we are so proud of our parents. Yo voy a pedir que, ¿dónde está Lily, Becky, Jenny, Eddie y Magdali? Pasen por aquí toditos. But ask all these children to come forward. Amen. Lily, Jenny, Magdali, Becky, where's Eddie? Y vamos a tratar de colocarlo del más lindo al más feo. Acá, joven, no, del mayor al menor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para las personas, del mayor al menor. Para las personas que no habían conocido todos los hijos de estos dos. Aleluya. Líderes del Señor, pues nosotros somos los seis hijos de ellos. We have six children. Y miren el retrato ahí. Magdalena estaba en la barriga de mami. Magdalena was in the belly. Y Betty le cogió el lugar. Gloria a Jesús, aleluya. Así que hemos estado con nuestros padres ahí día a día, noche a noche. Gloria a Dios. We have been with our parents day and night. Y hemos visto el testimonio de ellos toda nuestra vida. And we have seen their testimony all our lives. Nosotros estamos orgullosos de llamarnos a ellos padres nuestros dobles. We are honored to call them father and mother. Como padres biológicos. As biological parents. Y también como pastores nuestros. And also as our pastors. No hemos conocido un pastor. We have not met one pastor. Incluyendo pastor a los dos de ellos. Including both pastors. Más dedicados. More dedicated. Y mejor que estos pastores. And better than these pastors. Y lo decimos con gran honor. And we say it with great honor. Felicidades a nuestros padres. We congratulate our parents. Y le dedicamos este servicio al Señor. And we dedicate the service to the Lord. Y luego a todo el legado que ellos han dejado en el ministerio de ellos. Y antes de terminar, gloria a Jesús, quiere saber que yo sé, hermanos y hermanas, ahí está. Ya mismo vamos a estar empezando. Oh, Titi, el beso otra vez, Ruti, deja eso, cambia eso. Ahí fue cuando mi papá pues salvó una vida y un perro también del fuego. Y lo reconocieron en la ciudad de Hartford como el héroe de Hartford en ese año. En Hartford Currents, salimos en el Hartford Currents en el 2000. ¿Cuál es la fecha? Well, we know it. Okay, we're going to know it. This is when the firefighter acknowledged my father as the hero of the year for saving a life from a fire, even a dog from a fire. So they acknowledged him in the city of Hartford. Hey, you don't have a pastor like that. If you don't have a pastor like that, come to us. We came out of the Hartford Current. Primera plaga. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Y ahí fue cuando comenzamos el primer templo, storefront. Luego nos mudamos a este lugar de acá. Ya, ahí fue donde él comenzó. Deja eso. Ponlo para atrás. Ahí fue donde él comenzó a pastorear con mi mamá en ese storefront. Luego nos mudamos a este lugar donde no había calefacción. Y el techo se cayó el día después que nos mudamos. El techo se desplomó. Mayormente en el altar. Era para matar al pastor y al músico de él. Cuando salimos de ahí el otro día cayó, nos quedamos sin templo. Esta iglesia se quedó sin templo. Okay, we gotta help here. Let me. Sorry. What did I say? We went so fast. Oh, okay, nos quedamos sin templo. We were left without a temple. Ya, yeah, y estábamos en la calle prácticamente. And we were practically on the streets. Hasta que Dios tocó el corazón del hermano Tony y la hermana Nelly. Until God touched Nelly and Tony's heart. Y nos acomodaron en el sótano de esta casa. And they allowed us to worship in the basement of their house. Allí se convirtieron gente. And
And there were people converting in this place. Mi papá no, y mi mamá no se rindieron. Pastor Senior and Marco, they did not give up. Señor, nos dejaste en la calle, no te vamos a servir más. Oh Lord, you left us on the street, we're not going to serve you anymore. No, dijeron, vamos a seguir hacia adelante. He said, we're going to continue moving forward. Gloria a Dios, después de aquí, entonces Dios le dio, aleluya, gracia y bendición al pastor. And from there, God gave grace and blessing to the pastor. Para comprar el primer templo de esta iglesia. To buy the first church of this, the temple of this church. En el 403 de la church, sí, el temple. Y luego, aleluya, también llegó a comprar la casa de al lado, and como propiedad de la iglesia. The house next to the church. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí pues el Señor le pone en su corazón, vamos a retirarnos y ponga a tu hijo para que sepa lo que es usar los zapatos. And there they, the Lord placed in his heart to retire and then leave his son as pastor. Pero desde el día que se retiró, from the day that he retired, en 2015, in 2015, nunca ha dejado de trabajar para la gloria del Señor. He has never stopped working for the glory of the Lord. Gloria a Jesús, trabajando fuerte conmigo. Y ahora, hoy, podemos decir, and today we can say, Dios nos ha dado este lugar, God has given us this place, pero no nos vamos a olvidar de el establecimiento, el fundamento donde Dios comenzó a bendecir este lugar. We're not going to forget the foundation of how God began this. That is so beautiful. Let him not do it again. Do it again. Wow. Gloria a Jesús. Y para la gloria del Señor, Lord, nunca olvidaremos, we will never forget, las lágrimas, tears, el sufrimiento, the suffering, la batalla, the struggle, y los vientos contra los que ellos combatieron, and the winds that came against them, para nosotros llegar hasta este lugar. For us to be here in this place. ¿Cuántos dicen amén? Por aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que nos vamos a gozar en el servicio. Gloria a Dios. Y quiero decirle que yo sé una cosa más, antes que se siente. Yo sé. Down, I want to say that I know. Ven aquí, sin vergüenza. Tú mismo. Párate frente a la cámara. ¿Quién es más lindo? Who's cuter? Dicen que. Dice que él es más lindo porque se parece idéntico al padre. Lo que pasa es que yo salía a mi abuelo, el papá de él. Eso es todo. Like my grandfather. That's all. Gloria a Dios. Mira cómo queda Eric. Ese es mi papá, Eric. Ahí mismo. Él salía el papá y yo salía a mi abuelo. Eso es todo. Gloria a Jesús. Así que Dios los bendiga. Aleluya. Vamos a gozar en el Señor. Let's continue to rejoice. Y vamos a subir a cantar. Pero antes, espera que no se vayan. Deja que yo diga unas palabras ahora mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga un montón a todos. Yo soy como Luis Junior por aquí, que no me gusta la sorpresa y me enojan un poquito. Pero en este momento me siento bien emocionada. But at this moment I'm very emotional. Y me siento bien contenta. And I'm very happy. Y fue una sorpresa grande para mí. It's a great surprise. Como que presenté algo, pero no sabía la sorpresa inmensa que venía. I kind of knew something was coming, but I didn't know it was this. Eso fue ayer. Y me sorprende también ver aquí a mi hija menor Magdali, que también fue otra sorpresa para mí. It's also a surprise to see my younger daughter Magdali. Es algo bonito ver la familia toda junta. It's beautiful to see the whole family together. Y hagamos lo que hagamos, whatever we do, como digo, lo más importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y le doy muchas gracias a mi familia, por nuestros hijos, por lo que hacen por nosotros, por lo que han hecho. I thank my kids, my family for everything that they do. Y nos sentimos bien contentos, bien alegres y bien orgullosos de toda la iglesia de ver el fruto. And we are happy and also very honored and, to see the fruit of what we've done. Pero vuelvo siempre y digo que hagamos lo que hagamos, y siervos inútiles somos. So whatever we do, we are just simple servants. Right? Servants, we're just servants. Yeah, porque lo más lindo es que todos juntos estemos un día en el reino de los cielos para hacer que estamos trabajando. Eternity in heaven. Va a ser más lindo que todo esto. It's going to be more beautiful than all of it. Muchas gracias. Thank you. Puede sentarse, hermano, para que oiga mejor. You can hear better.
Dios lo bendiga. Yo creo que la victoria que yo tengo es que hemos permanecido en el Señor, pero la victoria más grande es que la familia mía esté sirviendo al Señor. The greater victory that I have had is do all this for the Lord, but more that the family is still serving. Y que uno de mis hijos sea el que tomó el timón. And that one of my sons was the one who took over the wheel. Tomé un minuto o dos. Cuando yo me convertí en 72, bien nuevecito, el Señor me dijo a mí dentro, yo lo oí, yo lo sentí, que si yo le era fiel, que Él me iba a bendecir. 1972, when I got converted, God told me that if I was faithful to Him, He was going to bless me. 51 años que le servimos y mírenos aquí, hermano. 51 years serving Christ. And look at us right here now, serving Christ there. Los nietos también, todos los nietos le sirven al Señor. The granddaughters and grandsons, they're serving the Lord. Pónganse de pies. Amen. Right here. Amen. Digo de India. India, Chile, Canadá. Yeah. Amen. Gloria a Dios. Buenas sentas. Y me siento contento porque vamos a comer, creo. I'm happy because I'm going to walk there and eat something. No, le doy muchas gracias a Dios por el crecimiento y vamos a seguir hacia adelante todos unidos, que es lo más importante. Lo que está pasando aquí es de todos nosotros, ¿ok? Y el último puntito, todo lo que hay aquí no es de nosotros, ¿ok? No hay nada a nombre de nosotros, todo es de la iglesia, ¿ok? No estamos pendientes a nada. Es a servir al Señor y pendiente a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Amen, amen. Everything that we have here belongs to the church, not to us. Hallelujah. But let's keep moving forward, and I'm happy that the church is growing. Look at each other. You guys look beautiful. Se ven bien. ¿Cuántos se ven bien aquí? Pero más lindo. Se ve el Señor. Denle un abrazo a sus padres. Oh, que papi quiere. My father wants each one of them. Un minutito. God bless you. A los nenes lindos de papá. The beautiful children of papá. God bless you all. El mayor y la jefa, the boss. Dios le bendiga. El mayor y la jefa, la de color. Dios le bendiga. El mayor y la jefa, de color y la favorita. The favorite. Yeah, wait. The oldest, the jefa, the boss, the multicolor, and the favorite one. And they kept trying because they had to make it better. And they finally did. And they finally did. And Gloria a Dios, pero la victoria esta es de la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto. Aleluya. Vamos a cantar, vamos a glorificar al Señor, aleluya. Lucy, good job, thank you. More to be seen later on. Pero vamos a cantar al Señor, aleluya. 1, 2, 3, 4. I'll be through the Christmas door.
alabando a nuestro Dios. Las niñas tienen una alabanza que es muy preferida para nuestros pastores. It's a song that they like very much. Amen. So I just want to leave them to sing. Amen. Gracias, Simón. Y el día que no le da.
Beautiful. All for the glory of God. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. We do enjoy it. But we are blessed that He has given us. This is the next generation. They have taken over. We are out. I'm here to pretend that I'm doing something. But no, we are grateful to the Lord. Como agradecido al Señor, que tenemos la familia, la bendición se extiende, la bendición pasa a la próxima generación. The blessing has gone and has to the next generation. And it's beautiful to see them, how they enjoy praising the Lord. Everything we do for the glory of God. A su nombre. Tenemos visita aquí, pero ahorita la van a presentar. Estamos muy contentos de venir a que están aquí. Raise your hand, guys. Boris. López García. Allá están los primeros drummers de la agrupación. Los primeros bateristas. Pónganse de pie, por favor, the first drummers. En congueras también. And the younger ones, they got two. I know you played this one now. There you go. The first family that we met here, lo que recibieron a Joey también, they received his welcome to the Sierra's family. Son muy queridos. Gloria al Señor. Vamos a pedir así rapidito. I'm going to ask. I'm following here. I'm not making phone calls. José Pérez, Zoraida Casablanca, Héctor Ortiz and Aileen, que están por aquí, por favor pasen rapidito. Praise God. Son personas, José Pérez comenzó en la iglesia, he started here before I joined the church. He estado aquí desde que la iglesia comenzó. Aileen is our cousin. Hector ha estado con nuestros pastores desde que comenzaron y la hermana Zoraida Casablanca que vio a Joey desde que llegó y luego she joined us. They have been with us the longest. They have started with my dad. Zoraida Casablanca, she met Joey when Joey, we were the first ones to come here to San Erika. So she's seen him and his, los cambios, the changes in growing. And our cousin Aileen. Buenas palabras, por favor. Bendiga mucho. Amén. Bendiga José, a mi querida, fue como usted. Vale, esto primero rapidito y después el uno. Hebreo 13:17. Obedece a vuestros pastores y sujetos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Y no quejándose porque en esto no es provechoso. Ahora algo que yo le voy a, de mi parte, voy a agradeciéndole a Dios. Gloria a ti, Jesús. Dios le bendiga. Ok. Gracias por cada palabra, cada consejo y cada oración. Mi familia y yo estamos grandemente agradecidos. Si hoy estamos de pie, ha sido en gran parte por sus oraciones. Desde que llegué a esta casa hace aproximadamente 26 años, han sido, sí, de bendición, no solo en palabras, sino con su ejemplo y testimonio. No tuve un padre presente, pero hoy puedo decir que he podido ver en el pastor José el padre que nunca tuve. Dios no deja espacios vacíos. Él lo llena todo y eso incluye poner a nuestro lado gente correcta. Les amo mucho, mi familia y yo les amamos en gran manera. Y mis oraciones siempre serán que Dios les bendiga de fuerzas y les llena muchos años en salud para que siga llevando esa palabra de sabiduría. This is the oldest member of the church, not by age, by membership. He's been here with my father and my mother as pastor for over 26 years. And he said they are the parent and he is the father that he never had. And God knows how to do things because God never leaves boys' spaces. He built it with the pastorship of my father. So thank you, Papa. Amen. Pero ahora él es mío. 26 años más. Gracias. Mano Héctor. Y estos son miembros. These are members of their pastorship. Okay, that's why they speak. Amen. Dios le bendiga. Amen. Dios le bendiga más. God bless you. Bueno, yo no soy un también. Estoy desde el 97 que me había reconciliado con el Señor. I'm here since 1997. Conozco a estos pastores, a mis pastores, gloria al Señor. I know my pastors. So, tuve mis caídas, pero tuve mi levantada. Yeah, I had some fallings, but I got up. Y
Dice que si el justo cae, if the just fall, se puede volver a levantar. He will rise again. Con la ayuda de Dios. With the help of God. Siempre que oro, all times that I pray, le doy siempre gracias por estos pastores. I always give God thanks for these pastors. Le doy siempre gracias por esta iglesia. I always thank God for this church. Porque cuando Dios bregó conmigo en la última vez que bregó conmigo en el accidente, because when God worked with me the last time that I had the accident, la oración que se elevó delante del Señor por este pastor, the prayer that was elevated before God by this pastor, y la congregación, and the church, igual que el cielo donde está Dios, it got up to the third heaven before God's throne. Me levantó, it raised me. Y hoy día puedo dar gracias. And today I can give God thanks por haberme dado esta oportunidad al Señor. Because God gave you this opportunity. Y le doy gracias. I give God thanks. Porque aún continúo aquí con ustedes. Because I still remain here with you. Y con ellos también. And with them too. Que Dios les bendiga grandemente a ellos. God bless them very greatly. A sus hijos. And the kids, the children. Toda la familia pastoral. And all the pastoral family. Que Dios les bendiga. God bless you all. Amen. Dios te bendiga. God bless you. Dios bendiga grandemente a mis pastores. God bless my pastor greatly. Aquí, el Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre y la mujer que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bless the man and the woman who fear God and they delight in God's commandment greatly. Le doy gracias a Dios por mis pastores José Raúl, Rosario y Margarita. I give God thanks for my pastor, José Rosario y Margarita. Gracias por siempre estar presto para aconsejarme. Thank you for always being there available to give me an advice. Y ayudarme siempre y defenderme de todo y de todos. And help me always and defend me from everyone and for everything. Por sus consejos. For your advices. Cuando más los he necesitado, Dios los bendiga y los prospere cada día más, les quiere y les respeta. Because when I most needed them, they have always been there, and I love them and I respect them. Gracias por lo poco y por lo mucho. Thank you for the little and for the much. Y por siempre estar de mi lado. And forever being on my side. Por mis padres espirituales. You are my spiritual parents. Y por dejarme en manos leaving, de Judy y Joey. And leaving me in the hands of Judy and Joey, oh dear. En buenas manos me han dejado. Thank you, in good hands. Dios te bendiga, los quiero. Hallelujah. God bless you. I love you very much. So, traté de hacerlo bien corto. Pero I'm cheating for the table, which I keep también. So, in Spanish, Hebreos, pero lo voy a leer en inglés. Hebreos 13:7. I'm not nervous, not in English. Remember those who led you, who spoke the word of God to you, and considering the result of their conduct, imitate their faith. Para mí eso significa algo bien grande, porque cuando yo estaba en el mundo, cuando yo llegaba a tu casa o cualquier momento que yo estaba alrededor de ustedes, fue tu testimonio en tu familia, fue tu amor para nosotros, aunque nosotros no estábamos viviendo la manera correcta. Y por ti eso, ustedes siempre. Y eso era cuando yo no sabía al Señor. So fue ustedes el testimonio que dieron, que en momentos difíciles me recordaba que había algo en lo que ustedes estaban haciendo. Le doy gracias a Dios que detrás de tus peticiones, de tus familias inconverso como yo era, que yo llegué a los caminos de Dios y estoy aquí todavía. Le doy gracias a Dios que el Señor me dio un padre espiritual, un madre espiritual. Tengo una madre todavía, pero la espiritual es amazing. Y cuando mi padre falleció, ya yo tenía mi padre aquí. Y ahora tengo Joey, que
es mi parte. Le doy gracias a ustedes, siempre que están disponibles para proveer un abrazo, una sonrisa, palabras que llegan a tiempo y un chiste detrás de un strong face. Gracias por tu sacrificio por la iglesia en cada momento. Ellos siempre están trabajando, siempre. Adentro de la iglesia, afuera de la iglesia, siempre están trabajando. Y lo hacen porque ellos aman. Ellos aman al Señor de verdad. Que el Señor me siga dando salud, sabiduría y bendiciones. En separate of that, le doy gracias que cada momento, no, not all the time, muchas veces que le doy un compliment a mi tía, te ves bella, this old rag, su humildad. En mi tío que siempre está ahí, bien serio, pero enseñando mucho, mucho amor en cada momento. Gracias. Pero, I mean, who better than the people that live in the house for evidence of the good job, the honor, and the perfection of raising a family? ¿Quién mejor que la gente que vive en la casa para dar testimonio de quiénes son ellos? Le agradecemos, le bendecimos en el nombre del Señor. Del Señor, we thank him and we bless him in the name of Jesus. Amén. No voy a hablar mucho. Vamos a cantarle al Señor. Verde, verde, azul, una de las canciones favoritas. It's describing, it's translated, but it's describing a little bit of the limitation of our brain or in our imagination of what heaven is. De las limitaciones. Nosotros no vamos nunca a poder describir lo que hay en el cielo, ¿verdad que no? Pero tratamos. So vamos a cantarle al Señor. Verde, verde azul, verde mar. Mi Señor,
puedes pasar por aquí para que me cambie la batería del micrófono acá, please. Gloria a Dios. Aleluya. Yes. A su nombre, gloria. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios los bendiga a todos. God bless you all. Hallelujah. Well, since my father were my number one fan, we're going to sing the very first song that we recorded 75 years ago. Hallelujah. Mi padre fueron los fans número uno de nosotros. Vamos a cantar entonces la primera canción que grabamos hace 75 años atrás. Gloria a Jesús. Hallelujah. I'm very happy to see people here from Yavenisi. La gente que estaba aquí con nosotros, ya ven y si pónganse de pie, pónganse de pie, pónganse de pie, extiéndate, ya ven y si people, look at that, yeah, wow, look at that, entonces ya ven y si over here, so that's, wow, wow, yeah, Rafael, they pointing to you right there, muchachos, te están apuntando allá, gloria a Dios, aleluya, praise God, Dios es bueno, Dios es grande. Y quiero decirles que nosotros en esta iglesia, aquí en este lugar, cuando nos mudemos arriba en algunos meses, I'm waiting for somebody to translate, and it's me. When we move up there like, in about 2 months, we're going to celebrate a big Javenisi concert here. Vamos a celebrar el concierto, gloria a Dios. Aleluya, para que vean lo que había 75 años atrás. Aleluya. Vamos a cantar esa alabanza, mi amigo eterno. Gloria a Dios, my eternal friend. Aleluya, gloria a Jesús. Tiene el micrófono, tiene el cuarto, ¿no? ¿Quién quiere coger? ¿Está bien? ¿Qué coge? Yo lo hago. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Praise God, praise God. Aleluya, gloria a Dios. Take the time. Praise God, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús. 1, 2, 3, and 4. Amor es como el sol. Es candente y cercano. Y es también como la muchas aguas, que son profundas y sin vacío. Siempre te llevo en mi mente, pues tú nunca estás ausente. Vayamos juntos a lo alto y yo cantaré que te amo, mi amigo eterno. Thank you.
bendigamos al Señor. Faltan las otras personas que van a estar. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Amado Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a pedirte una. Dios le bendiga. Amén. A su nombre. Esa fue una de las alabanzas de del primer cassette. Okay? One of the songs, the main song, the theme song of the first cassette. Not an A-track, but a cassette. So we work like on time, we're modern. So le voy a pedir así una vez que venga Iván y Bettina por aquí, por favor. Iván y Bettina. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ruth y Kevin. Hay en Bettina son familia, by blood, Ruth y Kevin son adoptados. God bless you all. Don't worry, I won't say, Pastor Senior, that you hit me all the time. I won't say that. No le voy a decir que me da todo el tiempo. So we both started in, well, first of all, if you don't know, this is my handsome over here. we both started in Mahanaim when we were in our teenage years. Nosotros empezamos en la iglesia cristiana Mahanaim cuando fuimos jóvenes. Fuimos. He's been in the church for 23 years, and I've been here for 20. Estaba en la iglesia de 23 años y Ruth 20 años. We were both baptized by Pastor Senior. Los dos fuimos bautizados por el Pastor Senior. We both worked alongside one of the best kids teacher at one point, which is Margarita. Y tuvimos la presencia y privilegio de trabajar con una de las mejores maestras de niños, Margarita. And the best cook, I have to add it there. Y una de las mejores cocineras. Pastor Senior was the reason why we actually got married in 2007. And almost 16 years later, we're still married, thanks to God. But we've also remained married because Pastor Senior said that if we even think of divorcing, he would stone us. Y gracias a Dios estamos casados porque Pastor Senior cuando nos casó dijo si nos divorciábamos no iba a padrear. We pray that the Lord continues to bless your lives immensely. Oramos que el Señor siga bendiciendo su vida grandemente. Anyone who gets to meet you is truly blessed. Y cualquiera que los conoce o llega a conocerlo es bendecido. We love you. God bless you. Lo amamos mucho y gracias. Dios lo bendiga. I'll start. This is my handsome husband. The most handsome husband. All right. I would like to begin by saying it is an honor to be here today to celebrate and recognize our senior pastors. Quería comenzar con decir que es un honor para estar aquí para celebrar a nuestros pastores senior. For their lifelong commitment for serving the Lord, right? Over 50 years. Por su compromiso de servir al Señor por más de 50 años. When we first came to the church, cuando nosotros llegamos por primera vez a esta iglesia, they welcomed us with open arms, and that was over. Nos recibieron abrazo abierto poco más de 10 años ahora. Yes. They also married us. Ellos también nos casaron. Amazing wedding for us. They married us. Hicieron, sí, ellos nos casaron, pero no era a pedra, nosotros éramos un 2x4. You both have been living examples. Ambos han sido un ejemplo vivo. Of what I strive to, what we strive to be.
algo que nosotros queremos llegar a ser algún día. And we admire you guys immensely. Lo admiramos tanto. We are very grateful for you. Estamos sumamente agradecidos por ustedes. We'll never forget your role in our lives. Jamás nos vamos a olvidar el papel que ustedes tomaron en nuestra vida. And you continue to be. Y aún todavía lo siguen haciendo. Not only our pastors, no solamente como pastores, aunt, uncle, tío, tía, like our parents, mi padre. You've been our parents. And we just thank you for guiding us towards the right path in life. Y le damos las gracias por guiarnos por los caminos del Señor. Amén. We love you. Thank you for being there for us always. Los amamos en el Señor y gracias por siempre estar ahí por nosotros y la iglesia. And God continue to bless you. Y que Dios los continúe bendiciendo. Y los bendiga. Thank God. Hallelujah. Gloria a Dios. Vamos a estar todos juntos de pie. Gloria al Señor. Vamos a cantar el coro de la ofrenda. We're going to sing the offering song. Amen. Hallelujah. Este corito también lo hizo nuestro pastor. Este no está en el cassette. Este es de ahora, de los nuevos. Este es MP3. That's MP3. Amen. Si como a Pedro, tú me preguntas. Dame la mano. Como a Pedro, tú me preguntas. Amen. That's kind of low. Pedro, tú me preguntas, ¿qué crees que sí te amo? Y como a Pedro, tú me preguntas, ¿qué crees que sí te amo? Yo te respondo, que soy incluso, I'm gonna go.
would just look at the neighbor and tell him, this is good. Hallelujah. And it is all because Jesus Christ is in the house. Se trata porque Jesucristo está en esta casa. ¿Cuánto dicen amén? ¿Se pueden sentar? Gloria a Jesús. Aleluya, gracias. Yeah. Gloria a Jesús. Aleluya. Solamente voy a hacer un pensamiento. Aleluya, acerca de Gloria a Jesús, de el legado que se deja como un creyente en la tierra. Uno de mis favoritos escritores. One of my favorite writers. Se llama C.S. Lewis. His name is C.S. Lewis. Un cristiano, Gloria a Jesús, de los 1800-1900. He's a Christian from the 1800-1900s. Un buen escritor. A great writer. Era ateo antes y se convirtió a Jesucristo. He was an atheist before and then he converted to Christ. Y él dice estas palabras. And then he said these words. You find out the strength of the wind by trying to walk against it, not by lying down. Usted conoce o llega a experimentar la fuerza del viento cuando usted trata de caminar en contra del viento, no acostándose. Esto me hace a mí reflexionar en el legado de mis padres. This makes me reflect on the legacy of my parents. La gratitud y en reconocimiento yo he decidido, aleluya, con mis hermanos, mis hermanas y los hermanos de la iglesia. In gratefulness and honoring them, I have decided together with the church, my brothers and sisters, celebrar el trabajo duro que mis padres han empleado en la obra del Señor. To celebrate the hard work that they have done for the church. No solamente como cristianos, sino también como ministros. Not only as Christians, but also as ministers. La vida cristiana es difícil. The Christian life is hard. ¿Cuántos saben que la vida cristiana es difícil? How many of you know that the Christian life is hard? Not easy. Imagínese encima de eso. Imagine on top of that. Cuidar de la vida cristiana de otros también. Taking care of the Christian life of others. Aleluya. Pero hoy vengo a decirle a ellos. But today we come to tell them. Well done. Muy bien hecho. Parte de nosotros. From our behalf. Well done. Bien hecho. Mi papá no nos obligaba a hacer cosas horribles en nuestras vidas. My father never forced us to do anything horrible or bad in our lives. En contra de nuestra voluntad. Against our will. Sino que todo lo que nos encomendaba hacer era para el bienestar de la vida espiritual nuestra. But that everything that he wanted us to do, it was for the benefit of our spiritual life. Y para enriquecernos a los hijos. And to enrich his kids. Y una de las riquezas más grandes que mi papá me hizo hacer fue. And one of the biggest riches that my father made me do was. Casarme con la mujer más linda del mundo. Getting married to the most beautiful woman. He's saying the second one. Oh, the second one? Mi mamá es la primera, no puedo creer con eso. I cannot fight that. Gloria a Jesús. Y de parte de nosotros y la familia, mis hermanos y mis hermanas. And from us and the family and our sisters. Le decimos a ellos, brothers, well done. And we say to them, muy bien. Hermano, no es fácil criar seis hijos. It's not easy raising six kids. En las calles quizás menos de influencia positiva posible. In the streets where the influence is not good, it's really bad. Éramos pobres. We were poor. Vivimos en los proyectos. We lived in the projects. Nos criamos en lugares que no eran los mejores. We were raised in places that were not the best. Pero con seis muchachos en una casa y criamos en el evangelio. But with six kids in the home and raised them in the church, Gloria a Dios, donde ellos cuando comenzaron a ser pastores, when they began to be pastors, no tenían músicos, they didn't have any musicians. Había músicos, pero a veces tenían que irse de las iglesias. Sometimes they had musicians, but then they had to leave. Me coge a mí, me dice, vete, coge la guitarra y tócala. He says to me, go grab your guitar and play. Hermano, yo sabía solamente dos a tres tonos. I only knew two or three notes. En los tiempos de los ocho tracks. In the times of the eight tracks.
En español se llama 8 track. ¿Cuántos se acuerdan de los 8 track? How many of you remember those? Aleluya. Y yo, papi, yo no sé tocar todavía. And I said, Dad, I don't know how to play yet. Toca la guitarra, que Dios te ayude. Play the guitar, that's going to help you. Me enseñó a tirarme al agua sin saber nadar. He taught me to jump into the water without knowing how to swim. Hablando figurativamente. This is figuratively speaking. Y aprende, o nadas o te ahogas. Either you swim or you drown. Gloria a Dios. Y desde esa vez comencé mi vida, aleluya, a aprender lo que es luchar. And from that day on, I've learned what it is to work hard. En contra del viento fuerte. Against the harsh winds. Nosotros atestiguamos muchas experiencias negativas que ellos pasaron. We witnessed many negative experiences that they went through. Aleluya. Y queremos declarar todos nuestros hermanos. And we want to declare. Aleluya, que ellos fueron primeros pastores en nuestro hogar. That they were first pastors in our home. Y después fueron pastores de la iglesia pública. And then they were pastors of the public church. Gracias a Dios. We thank God por el ejemplo de ellos. For their example. Nosotros estamos aquí hoy. We are here today because of that. Y es un honor para nosotros declarar. It is an honor for us to declare. Buen trabajo. Good job. Hoy celebramos el legado de ellos. Today we celebrate their legacy. Hoy nosotros rompemos la tradición. Today we break tradition. De celebrar el legado de la gente cuando se muere. To celebrate the legacy of people when they die. ¿Para qué después que se muera? Why after they die? No, vamos a celebrar a nuestros padres y a nuestros héroes mientras están vivos. We're going to celebrate our parents and our heroes when they are alive. Aleluya, no que ellos ya lo hayan alcanzado todo. Not that they have reached it all. Pues Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado, sino que prosigo para ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. As Paul says, now that I have already obtained all, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Pero una cosa hago. But one thing I do. Olvidando lo que queda atrás. Forgetting what is behind. Aleluya, y extendiéndome a lo que está por delante. And straining towards what is ahead. Prosigo a la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Y ellos, aleluya, están continuando el trabajo. And they are continuing to do the job. La mayoría de los pastores que se retiran. Most pastors that retire. Se van. They leave. Y ya no se vuelven a ver. And then you don't see them again. Se van literalmente a descansar. Literally they leave to rest. No estoy juzgando sus vidas espirituales. I'm not judging their spiritual lives. Aleluya, pero quiero hacer una diferencia entre ellos y esto. But I want to make a difference between them and them. Nosotros llevamos pastoreando para 8 años. We have been pastoring for 8 years. Y tengo que decir que es un honor. And I have to say that it is an honor. Que ellos están trabajando de la misma forma que han trabajado toda su vida. That they are continuing to work the same way they have worked their whole lives. Trabajo buen, bien hecho. A very good job. Así que yo glorifico al Señor. So I glorify the name of y le doy toda la gloria a Dios. And I give him all the glory. Para haberme, aleluya, dado el privilegio. For giving me the privilege. De ser llamado un hijo. To be called a son. De unos padres. From parents. Que fueron los establecedores de esta iglesia cristiana Nuevo Pacto. Who were both the establishers of this church, New Covenant Christian Church. Habían otros pastores. There were other pastors. Por eso no los llamo los fundadores. That's why I don't call them the founders. Porque otros pastores abrieron la iglesia en el 886 de la Cross Street. Because other pastors opened the church in 886 Park Street. Pero por razones personales. But because of personal reasons. No continuaron con la iglesia. They did not continue with the church. Vino otro. Then another came. Después vino un tercero. And then up to a third. Y cuando Dios le plació, aleluya, llamar a mi padre. And then when God pleased to call my father. Lo llamó sin un templo. He called them without a temple. Lo llamó sin dinero. He called them without having money. Y con pocas personas. And with not so many people. Y en unas de las áreas
más peligrosa de Hartford en aquel tiempo. And in the, one of the most dangerous places in Hartford in those times. Allí rompían cristales de los autos. They used to break the car windows. Se robaban los radios de los carros. They would steal the radios from the car. Allí explotaban las gomas de los autos de los hermanos de la iglesia. They would slash the tires of the cars. Allí nos amenazaban para pelear. They would threaten us to fight. Y hasta cuchillas nos sacaron a él y a mí. And even they have pulled out knives to him and to myself as well. Gracias a Dios por la misericordia de él. We thank God for God's mercies. Esos sinvergüenza no cogieron una pela. Those fools, they were not getting up. Porque él está duro. Because he's hard, he's strong. Y yo estoy duro. And he is strong too. Nos metemos con cualquiera de los que están afuera. We'll go against anyone. Y si no podemos. And if we can't. Eddie. Y no podemos los dos. Eddie se añade. He adds into it. Y los tres nos vamos a coger. And we, the three of us will run away. Gloria a Dios. ¿Cuánto glorifican al Señor? Y allí sufrimos bastante. And we suffered a lot. El primer día que fui a la iglesia de él, recién pastor de ese lugar. The first day that I went to his church as he was serving as pastor. Para ayudarle a hacer música. To help him with the music. Dejé mi guitarra. I left my guitar. Y mi equipo. And my equipment. Y se los robaron. And they stole them. Sufrimos mucho. We suffered. La gente se fueron en contra. People came against us. La gente se quejaba. People were complaining. Pero Dios le dio fuerza y gracia. But God gave him strength and grace. En contra de los vientos. Against the wind. Y debo decirle que duro sopló el viento. And I have to say that wind blew very hard. Pero ellos nunca se acostaron, sino que caminaron frente al viento. But they never lay down. They always walked against that wind. Trabajo bien hecho. A job well done. Así que me complazco en decir últimas palabras. So I am pleased to say the last few words. El trabajo no se ha terminado. The job is not done. Estamos celebrando el comienzo. We are celebrating the beginning. Mi papá tomó la iglesia sin dinero. My father took the church without any money. Aleluya, y sin nada prácticamente. And practically without anything. Una iglesia que se abandonó. It was a church that was abandoned. Aleluya, pero él siguió hacia adelante. But he kept moving forward. Desde 1996. From 1996. En esta iglesia Mahanaim. In this church Mahanaim. La echó hacia adelante. He pushed it forward. Y hoy en día. And nowadays. Podemos gozar. We can rejoice. Del fruto. Of the fruit. De la bendición. Of the blessing. De decir. Of having to say, compramos el templo primero en la 403 de la Church Street. We bought the first temple in 403 Church Street. Compramos también la casa al lado. We also bought the house right next to it. Y ahora vendimos la casa del 403 de la Church Street. And now we sold the house in 403 Church Street. El templo. The church. Para poder comprar este templo glorioso que Dios nos ha dado. In order to be able to buy this temple, this holy temple that the Lord has given us. Los hermanos me han dicho, wow, Pastor Joe and Pastor Judy. The brothers and sisters have told us, oh, Pastor Joe and Judy. Qué bendición que Dios le haya dado este templo. What a blessing that God has given you this temple. El hermano que nos está arreglando el santuario. The brother that is helping us fix the upstairs sanctuary. Arreglando las paredes y alabando a Dios. He was fixing the walls and praising God. Y diciendo, qué lindo que Dios a esta pareja tan joven. He was saying, praise God that God himself with these young couple. Sin que se nos vaya mucho a la cabeza. Eso dijo él. That's what he said. Esa pareja tan joven, pastores. That couple, that young couple. Que Dios le haya dado esta bendición tan grande. That God had given them this great blessing. Y que yo sea parte de esto, esté arreglando el santuario de Dios para este ministerio. For me to be part of this blessing, I'm fixing the sanctuary of this ministry. Ustedes han dicho, Pastor, qué bueno que hemos llegado aquí para el ministerio que Dios le ha dado a ustedes. We are so blessed and happy that we have come here in your ministry to fix this place. Mira lo que Dios ha logrado con ustedes. Look what God has been able to do. Pero declaro hoy. But I declare today. Que nunca se nos va a olvidar en el corazón. That we will never forget in our hearts. Que este esfuerzo no comenzó con nosotros. That this
they did not start with us. Esto comenzó con los establecedores this de este templo. Began with the establishers of this temple. Trabajo bueno y bien hecho. Y último. Sí, Dios nos ha dado esta casa. Yes, God has given us this home. Pero nosotros nunca pudiésemos adquirir esta casa solo. But we would never have been able to acquire this house by ourselves. Y estamos honrados. And we are honored de declarar hoy to declare today que Dios le ha dado este lugar that God has given this place a través de su bendición through your blessing y del esfuerzo and your strength que Dios le ha dado a la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto. That God has given the New Covenant Christian Church. Iglesia Cristiana Nuevo Pacto. New Covenant Christian Church. Trabajo bien hecho. A job well done. Y cabe trabajo bien hecho. A job well done. Líderes y oficiales. Leaders and officials. Trabajo bien hecho. A job well done. Es una colectividad. And this is collectiveness. Y Dios nos está bendiciendo a todos. And God is blessing us all. Esto no es de nosotros. This is not ours. Los pastores. The pastors. Esto es de todos nosotros, la Iglesia de Jesucristo. This is from all of us, the Church of Jesus Christ. Así que haga la obra. So hands to work. Amen. Levante las fuerzas. Just lift up your strength. Levante sus rodillas paralizadas. And just bring your knees. Y vamos hacia adelante en el nombre del Señor. And let's keep moving forward in the name of Jesus. Porque el trabajo no se ha terminado. Because this is not done. The job is not done. Se terminará cuando tú suene la trompeta. It will be done when the trumpet. Cuando Cristo vuelva por nosotros. When Jesus Christ returns for us. Las mejores palabras y crédito las quiero oír de la voz del Señor Jesucristo. The best words and the credits, I want to hear them from the mouth of Jesus Christ. Y sé que ellos también están de acuerdo conmigo. And I know that they also agree with me. Quiero oír la voz del Señor diciendo. I want to hear the voice of God saying. Ven. Come. Ven. Come. Ven, buen siervo y fiel. Come, faithful servant. Sobre poco fuiste bien en la tierra. Sobre mucho yo te pondré. And I will place you in greatness. Buen trabajo, Iglesia. Good job, church. Dios los bendiga. God bless you. Dios bendiga a mis padres. God bless our parents. Dios bendiga a la Iglesia. God bless you, church. Y sigamos hacia adelante en el nombre de Dios. Aleluya. 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 Cantamos una alabanza más de Yahvé. Y si cuando quieren oír una más. A ver, papá, por favor, pase por aquí. Aquí en el micrófono. Pastores jóvenes, trabajo buen hecho. Amén. Gloria a Dios. La hermana Virginia, póngase de pie también, hermana Virginia, póngase de pie. Esa hermana también viene de la guardia de los pastores. Amén, un aplauso a la hermana Virginia también. Amén, gloria a Dios. Y Javierito también. Gloria a Dios. Oh, hermano Jan de la batería nació dentro de la iglesia. Es de allá también, gloria a Dios. Yeah, y era vecino de nosotros cuando era un nene, un chamaquito pequeñito. He was very, very young. So Jan, Javier, alguien más que estaba bajo el pastorado de mi padre. If you were under their pastorship, please raise your hand. La hermana Carla también estaba con nosotros. Los cedeños. Cedeño, levante, póngase de pie, póngase. You know, we gotta do this. Stand up. La hermana Carla aparece. José y Roxanne, where are you? José y Roxanne, right there. Toda esta gente, gloria a Dios, de Mahanaim, gloria a Jesús, son de la vieja guardia, bajo el pastorado. Hermana Nereida también estaba bajo el pastorado de mi padre, gloria a Dios, qué bueno. Gloria a Dios, acuérdense de una cosa, ustedes les pertenecían a ellos. Y todavía le pertenece. Gloria a Dios. Pues vamos a la batalla, todo el mundo a ponerse de pie, vamos a cantar al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Y es como si fuera el
Todos de pies. We want to present our visitors today, amen. The Garcias. You can please stand up. The Garcias brothers. Gloria a Dios. Well, Mario Garcia. So good to have them. And I call it the Garcia Lopez, right? Joe. Garcia Lopez, yes. Yeah, the Garcia Lopez. Those brothers right there, these people are so lovable, man. I want everybody to look at them. And say, guys, you look good. Come back. Gloria a Dios. Nos criamos juntos, gloria a Dios. We were raised together. Yeah, gloria a Jesús. Qué bueno, gloria a Dios. Rosa and Trey. Rosa and Trey. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. Qué bueno estar con nosotros. So good that you're here with us. Reynaldo Rivera, Jeanette Vasquez. Amen. Dios los bendiga mucho. Qué bueno que están con nosotros. Serenity and Felix Ayala. Serenity. Amen. God bless you. God bless you. I love that name, Serenity. Praise God. Juan Estefano. Juan Estefano, God bless you, papi. God bless you. Mucho. ¿Alguien más que esté de visita aquí, por favor? Anyone else? Any new visitors? Amen. And all of you look good. Aleluya. Amen. ¿Cómo se llama? What's his name?
Pedro Vega. Amén. ¿Lo mencioné bien? Pasen la voz hasta que llegue acá. Espera. Espera. Okay. Amén. Dios te bendiga, caballero. Dios te bendiga mucho. Lo importante es que tú estás aquí con nosotros. Yes, that's what's important. Here with us. Toda esta visita linda del Señor. Gracias por venir. Thank you so much for being here. Gloria a Jesús. Y con esto pues ya vamos por terminar. Aleluya. Quiero que ya los oficiales y eso pues pasen por nosotros. Aleluya. Amen. La presentación es importante que vamos a hacer. Y quiero que todos cuando tengan una oportunidad pasen por este pasillo. Y vean la historia de la iglesia en fotos, el museo. And to see the history of the church in pictures. La hermana Linda Hawkins, el hermano Brett Hawkins. Our sister Linda Hawkins and Brett Hawkins. Hicieron una presentación muy, pero que muy preciosa. They sure did this beautiful presentation. Aleluya, y esto ha sido a nombre de ellos dos. And this has been done by them. And they are the sponsors as well. Gloria a Jesús, y ya arriba estaremos pues, presentando algunas de estas cosas, amén, que te aparte del apoyo aquí. Así que ven, así que nos ponemos de pie, oramos, nos despedimos en oración. Los oficiales y los miembros de la iglesia, pues ya saben que pueden pasar con nosotros. Vamos a tener que nuestro pastor Silvia nos despida, por favor, en oración, amén. Puede pasar por aquí. Permiso. Los hermanos, por favor, si no tienen un compromiso, pueden subir a con nosotros aquí a la parte de arriba. El salón de arriba. ¿Cuántos saben dónde queda el salón de arriba? Vamos a hacer una presentación así que todos, por favor, pueden pasar, ¿ok? ¿Cuántos dicen amén? Amen. Everyone is welcome to come upstairs to see a presentation that we will have. Sí, vamos a hacer una presentación arriba y por favor sean parte de esto. Todos están invitados. And everyone is invited. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Gracias por la presentación. Pero yo no me voy a morir, Margarita dice que le voy a durar 100 años y está asustada. Dios bendiga a todos los hermanos, la visita a todo el mundo. Vamos a orar. Cierra las ventanitas. Padre, gracias. El honor es tuyo. Aleluya. Siervo inútil soy. Todo lo hacemos para la gloria. Gracias, Dios mío, por mi esposa, por mis hijos y por todos estos hijos espirituales. Bendícelos hasta la visita que llegaron hoy por primera vez. Bendícelos, Dios mío. Como también nos bendices a nosotros, a cada uno, todo lo depositamos a los pies de tu Hijo amado, a quien damos la gloria y la honra, y el pueblo de Dios dice, amén. Dios bendiga.